revoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal creado. The show, mil revoluciones al minuto. Ando en la chiringa, bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal creado. The show, mil revoluciones al minuto. Con mi cilindra de pulpo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando. Marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. ¡Falco! Lo dejo bici, bici. Tú sabes que carro está de mal así. Arrancando, no me salgo el carril. Se da paso que vengo como un bici. Ando en la chiringa, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por minuto. Acelero el revolucho bien mal creado. The show, mis revoluciones al minuto. Ando en la chiringa, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por minuto. Acelero el revolucho bien mal creado. The show, mis revoluciones al minuto. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, welcome to Radio RPM. Buenos días, gata. Buenos días. Muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Ok. Bombi. Ay, qué seriedad. Tú pasaste un mal fin de semana. Ok. Señores, está lloviendo. Está lloviendo y no soy yo viendo. Lloviendo. No estás viendo, está lloviendo. Está lloviendo. Ok. Bueno, en el día de hoy tenemos muchas cosas buenas, ¿eh? Estamos activaditos, Bombi. ¿Qué tú crees? ¿Son así? ¿Estamos activados o no estamos activados? Bien activados. Con mucha información en el día de hoy. Recuerden que pueden ponerse en sintonía a través de radiorpm.com. Más de Turino en Facebook. Ok. También 104.7 FM. 104.7 FM, also. ¿Qué otro más? Facebook. La 1030 M. Y a través, localmente, simultáneamente, a través de la grande 1030 AM, para todos aquellos, la redundancia, ¿verdad? Dice 104.7 FM. Y claramente, pues, so claro, better off with the FM if you're in the car. Exactamente, los puedes poner FM si estás en el auto. Bueno, en el día de hoy, señoras y señores, les vamos a tener, vamos a hablar de lo que está pasando en el Orlando SpeedWorld, lo que pasa en la pista de Lakeland, también vamos a hablar de eso. Tenemos un calendario de eventos, también vamos a hablar hoy, si se permite, ¿verdad? Si nos llaman, el señor Héctor Arana, que ustedes saben que él tuvo un accidente y ya ahora no va a poder competir por 3 meses. ¿Qué tú crees de eso? Sí. We'll be back. Ok. Bueno, también en nuestra sección Ayudando al Consumidor estaremos hablando con la buena gente de Premier Financial Solutions y esta vez con José Luis, que nos trae una vasta información para todas aquellas personas, ¿verdad?, que necesiten ayuda. Y también, pues, como les dije, este programa les llega a todos ustedes con el auspicio de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 935-0063. También Street Legal, el que pone tu auto en buenas condiciones, brillosito, 407-149. Tint and Welding, tu soldador de confianza, con teléfono 954-817-8831. También Premier Financial Solutions, los profesionales, con teléfono 407-440-1010. Bueno, pues vamos a un corte, ¿verdad? Ingresamos, ¿verdad? Comercial. No lo quiten. Vamos a regresar aquí y esperando las llamaditas de todos ustedes. Estamos activados, ya volvemos. Bueno, hay excusa, está lloviendo, está todo el mundo en la casa. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué?
ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 South 2 Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Iturrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Recuerda que estamos en vivo y a todo color a través de radio, rpm.com, racingsinmac.com, Facebook, mi Facebook, me buscan por Magda Iturrino, o también me pueden encontrar en la frecuencia FM 104.7. Hola, 10:30 AM. ¿Verdad que sí? AM. Yeah, así es que estamos. So you decide what you want. Bueno, pues tenemos una llamadita por ahí, vamos a cogerla a ver si entramos al aire. Buenas tardes, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Estamos probando. Hello. Sí. Magda, soy Juan. Hola, Juan. ¿Dónde te encuentras? Hola, Juan. ¿Oye? No te escuchamos muy bien, Juan, pero no sé por qué. All right. ¿A lo me oyes? Ahora te oigo un poco mejor. ¿Me oyes mejor? Sí. ¿O quieres que vuelva y llame? No, está perfecto. Ok, rapidito, buenas tardes a todos mis amigos de RPM. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todos bien? Buenas tardes, todo bien, Juan, todo bien. ¡Hey, Bombi! ¿Cómo estamos? Saludos para Luis también, Balucho, por ahí derecho también. Un rapidito informe del mundo del automovilismo que está pasando y qué pasó. Como saben, el fin de semana pasado se llevó a cabo el Daytona Speedway, la última carrera de Dale Earnhardt Jr. Exacto. Que correrá en el mundo de la NASCAR. Desafortunadamente, faltando 105 durante las 5 vueltas, Matt Kenseth explotó la llanta. Y bueno,
ahí le dio a Denenhor, a Eutánica y otros, y desafortunadamente Denenhor no pudo terminar la carrera que todos esperábamos que tuviera la última carrera para que la ganara. El ganador fue Ricky Stenhouse. ¿Usted sabe de quién es el novio Ricky? No, Ricky Martin. No, Ricky Stenhouse es nada más el novio de Danica Patrick. Bueno, hay gato cerrado ahí. Está pasando, se ha oído en el mundo de la NASCAR y muchos medios de comunicación que aparentemente este es el último año que Danica está corriendo la NASCAR. Bueno, Juan, eso es de esperarse porque la chica no ha dado pie con bola. Yo entiendo la estrategia ahora. Ya ahora ella mete su novio y ella se sale. No. Bueno, ella choca todos los... Él está cogiendo ese tiempo. No ha tenido los resultados que se esperaban de Danica después de que vino la... de la Indy y todo eso, pero bueno, fue una experiencia muy positiva. Se espera, vamos a ver, que de pronto uno nunca sabe que el año entrante vuelva a Danica, pero veo muy bien, por ahora no le han renovado el contrato. El dinero es la voz. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? Número 2 en el mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, el que corre la Fórmula 1, tuvo problemas con el motor. Y tú sabes que una cosa muy anécdota en la Fórmula 1, que si tú cambias de motor, tú tienes que correr casi todo el año con el mismo motor. ¿Sabías eso? Sí, así no hay trampa. Bueno, el motor parece que tuvo problemas y cambiaron, le tuvieron que cambiar de motor, la cual le llevó a una serie de sanciones. Va a estar empezando en la posición número 8 en la Fórmula 1, que está llevando a cabo la carrera mañana. Okay. También hoy se estará llevando a cabo la carrera Xfinity. En este momento se está llevando la de Norris, pero esta noche el pole, nada menos y nada menos que el M&M. ¿Sabes quién es M&M? Un amigo que le gusta mucho pelear con mucha gente, pareció un poquito a Juan Pablo Montoya. Kyle Busch, número 18. Okay. 18. Y en lo último en la NASCAR, aparentemente Matt Kenseth no tiene sponsor para el año entrante. Han estado hablando, porque acuérdense que Dale Earnhardt Jr. tiene 3 carros en la Liga de Menores y ahora también quiere de pronto estar en la NASCAR Xfinity. So, vamos a ver qué pasa con Matt Kenseth, un buen piloto, un profesional, ha sido muy buen piloto. Se oye como un monstruo por ahí. Está sí, bien. Pero bueno, okay. De todas maneras, pues vamos a estar viendo la carrera de la Fórmula 1 para todos y les informaremos qué pasa también en las carreras de la NASCAR hoy. Y bueno, la gran noticia era esa, Magda, que posible Danica no va más en la NASCAR. Ah, bueno, pues ella se merece. Por si ella no hace nada. Ella se merece el tiempo libre. Parece que bueno. Gracias, Juan. Bueno, que pasen buena tarde y cuídense, porque aparentemente vamos a tener unas tormentas y vale la pena ir a tener un caldito listo en la casa, tranquilo. Gracias. Con tostones. La carrera esta noche con Bombi, ¿verdad, Bombi? Tiene pierna de gallina, ¿no? Panas, gracias, Juan. Tenemos las líneas llenas. Muchas gracias, Juan. Panas, muchas gracias, doctores. Nuestro Juan Saldariaga. Próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Quién habla por ahí? Héctor Arana. Héctor, el martillo. Un aplauso, Mr. Martillo, por ahí. Bueno, Héctor, yo espero que estés mejor ya, ¿verdad que sí? Después de una operación que tuviste por ahí y el público, ¿verdad? Está concerned about cómo te sientes. Sí. He tenido muchos textos preguntando, oye, llámate a Héctor, lo queremos mucho, queremos saber cómo está ese hombre y qué fue lo que le pasó. Héctor, cuéntanos. Manda, todo está bien. Y regresando de Thursday, estuve emblobado una goma y estaba cambiando la goma y ahí fue que se me tapó el brazo. Ok. Y entonces fui al doctor y tuvieron que operarme del hombro. Oh my God, sí. Lo mismo, no es fácil. Operación que le hicieron a Luis Felipe. Y no es fácil. Eso duele mucho. Oye, Héctor, acércate más un poquito más al teléfono, porque se oye como si estuvieras en la luna y yo estuviera hablando en slow motion. Yo sé porque me oigo otra vez.
¿Puedo colgar y llamar otra vez? No, quédate ahí, no, porque quédate ahí, Chayo, si no te tenemos el público, tenemos el público y tenemos todas las líneas llenas porque están escuchando qué es lo que quiere decir Héctor. Bueno, corren este fin de semana, pero corres este fin de semana, pues me imagino que en una posición completamente diferente, porque no va a estar en competición, no tienes competencia, ahora vas a estar en las gradas y ahora vas a estar viendo a tu hijo desde un poquito desde lejos. Cuéntanos. Sí, yo sé, es un poquito difícil de no poder competir, pero estoy aprovechando de concentrarme ahora en Héctor Junior y hacer los ajustes pequeños y hablar con él, aconsejarlo para que puedas echarlo para adelante. Okay. No, he's doing a good job too. He's doing great. Me imagino que debe ser un poquito de controversia que no estás al lado de él. Me imagino, porque ustedes son uñicarme, como dicen por ahí. Siempre están bien cerca. Y me imagino que esta posición, me encantaría saber qué es lo que piensa Junior cuando su papá está en otra posición ahora y no puede estar tan cerquita como estaba antes. Esta fue la primera carrera que no he ido, no estoy ahí. Entonces ellos están solos y ellos lo están haciendo todo. Ahora están haciendo buen trabajo, pero sí, él me llama y me deja saber qué es lo que está pasando, qué vio y qué es lo que él cree. Ok. Pero tiene el support tuyo completamente. Yeah, y tiene todo el support de él, seguro que sí. Claro. Tiene que decirle cómo sale la motora, que se siente en alta, bueno, en el octavo. Pero lo importante es que el público quería saber cómo te encontrabas, cómo se encuentra tu brazo, si se va a mejorar completo y que si vas a seguir compitiendo, ¿no? No, definitivamente. Por eso me quedé en la casa, para poder rest. Yeah. Right. And you need a lot of rest. Porque si estoy ahí, voy a hacer algo. Sí, eso es un peligro. Entonces, para el hombro. Necesito reposar para poder sanarme más pronto. Ajá. Para poder volver otra vez y seguir competiendo. Exacto, eso exacto. Héctor y yo tenemos dos cosas en común: el amor por las motoras y el Rotero Cup. Yeah. Y eso, él estuvo mucho tiempo, porque ahora te llega una serie de ejercicios que tienes que hacer con la mano. Y es bien importante que hagas esos ejercicios para que te recuperes pronto. No, definitivamente. Ya he tenido dos citas y ellos están súper contentos con el progreso que he tenido. Tengo bastante muy movimiento. Todavía tengo que esperar 6 semanas más para poder hacer los ejercicios por mi cuenta. Okay. Porque el tendón se separó del hueso, solo tuvieron que... ¡Ah, me duele! ¡Ay, me duele! Así estoy yo. Me duele a mí también. Me duele eso. Ay, bueno, Héctor, es un placer tenerte aquí y que hayas contado, ¿verdad?, que te sientes un poco mejor, pues, y que ya pronto, pues, te vamos a ver en lo que a ti te gusta y lo que te emociona, que es, pues, la manejar motora. Tu motora. Bueno, es un orgullo de saber que la gente es... Tengo el apoyo de ellos. Sí, siempre. Wish me the best. Right. Y que me sane pronto para poder volver a la pista y seguir haciendo algo que a mí siempre es el amor que tengo de correr. Exactamente, eso vale. Esto la harán para mucho tiempo. Sí. Muchas gracias, Revolución. Muchas gracias. Por minuto. Gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. ¿Quién habla? José Luis. Ave María, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, madre. ¿Cómo se encuentra todo el equipo? Muy bien, estamos aquí, ya tú sabes, activaditos, bien competitivos en el día de hoy y esperando tu llamada, porque sabemos que va a ser de mucha ayuda para nuestra familia, y entonces, pues ya tú sabes, y para todo el público, Oye, hoy vamos a hablar de los préstamos comerciales. Cuéntanos un poco, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
Bueno, ante todo, muchas gracias, madre, y a tu excelente equipo por brindarme la oportunidad muchas de llegar gracias. A los gracias. Clientes mediante tu programa Revoluciones por Minuto. ¡Uepa! Arriba. Arriba. Para comunicarles que podemos brindarle a muchos dueños de negocios, pequeños, medianos o grandes, a obtener financiaciones existentes y okay. para que puedan contar con un capital de dinero para que sus negocios puedan expandirse, incrementar sus inventarios, pagar deudas existentes o abrir otra localización y así se puedan fortalecer económicamente ellos. Okay. Y obviamente siempre brindándoles la información correcta que muchos empresarios desconocen. Okay. ¿Y cuáles son esos esas industrias que pueden participar en estos préstamos comerciales? Cuéntanos. Tenemos muchas variedades, muchísimas industrias, pero algo que me gustaría tocar en especial, tenemos por ejemplo la industria automotriz, para aquellos que son dueños, los mecánicos que tienen sus propios mechanic shops, para aquellos pequeños empresarios como los que venden los gomeros de venta de gomas nuevas o usadas, a los autopartes, restaurantes, car wash, beauty salons, nail salons, retail shops, tiendas de ropa, licorerías y cualquier empresario que también fabrique algunos productos que lo quiera exponer. Okay, qué bien, qué bien. ¿Y quiénes hay que tener buen crédito para hacer eso? No necesariamente. Tenemos programas para todo tipo de personas, de todo tipo de negocio para ayudarlos a calificar, empezando con 500 de credit score. Oh, wow, eso está bueno, 500. ¿Empezando, claro, con cuánto, claro. ¿Empezando con cuánto? 500. 500. Eso está excelente. Es una excelente herramienta para aquellas personas que necesitan productos y o servicios, ¿verdad? Y no tienen esa ventaja en el mercado actualmente, ¿verdad? Porque la industria está regulada actualmente por otros parámetros, ¿no? Exactamente. Especialmente las industrias bancarias no están dando los préstamos como deberían ser para que aquellas personas, especialmente la comunidad latina, que somos emprendedores, queremos emprender, ya somos independientemente para poder ser grandes financieramente, entonces siempre hay unas restricciones debido a que el gobierno los regulariza a ellos, entonces no la banca no provee los fondos. Sí, sí. Nosotros los podemos ayudar a que puedan obtener el acceso a capital para que puedan emprender y crecer en grande. Ay, lo que pasa es que decía un gran cómico estadounidense, ¿verdad? Bob Hope, que el banco es una institución que tú tienes que probarle hasta la saciedad que no necesitas el dinero. Exactamente. Eso está bueno. Le tienes que probar, mira, yo no necesito el dinero, no necesito el financiamiento. Mira algo. Ajá. Exactamente. Perdona que te interrumpa. No, está bien. ¿Qué otra cosa le puedes decir al público en este momento, verdad que sí? Cuando te están escuchando miles de personas y todo el mundo siempre, Hugo, tiene un problema de crédito. Ajá. O sea, de crédito, sea de hospital, de lo que sea. Y sabemos que ustedes tienen Premier Financial Solutions, tiene la solución para todo eso. Sí, yo tengo tenía un compañero de trabajo que tenía un problema eterno con eso, porque tú lo llamabas y decías, Juan, y él contestaba, no tengo, estoy pelado. Mira qué bueno que Premier Financial Solutions está localizado en el 821 North Main Street en Kissimmee. Oye, llama a los expertos al 407-440-1010. Y continuamos contigo, José. Sí. Bueno, algo que me gustaría agregar, algo que nos hace diferente a nosotros de las demás instituciones financieras, es que nosotros no solamente le brindamos ayuda financiera, también le podemos brindar asesoría financiera para que puedan tumbar esos parámetros que tal vez los está evitando crecer. Correcto. Para todo empresario. Ajá. Y también lo podemos ayudar a que la estructura de su negocio sea aún mucho mejor y más sólida para que ellos puedan alcanzar otro nivel y puedan disfrutar de su esfuerzo, ¿verdad? Y poder generar mucho dinero y brindarles siempre ese calor familiar que nosotros somos una compañía de seres humanos proveyendo excelentes servicios a otros seres humanos, siempre tratarlo como familia, no como un número. Exacto. Tú vas a un banco y te dicen llena aquí, estás megado y ya.
también con nosotros, no, siempre tratamos y buscamos la mejor manera de llevarlos a un nivel mucho más alto. Eso es así, por eso es que contamos con profesionales como la buena gente de Premier Financial Solutions, que están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee, con teléfono 407-440-1010. Bueno, se ve, pues muchísimas gracias, espero que esta no sea la última vez que podamos contar contigo y que nos dé esos buenos consejos, ¿ok? Claro, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a todo tu equipo que están ahí contigo compartiendo el día de hoy. Muchas gracias. Y para arriba, revoluciones por minuto. Gracias, eso es. Sí, claro, este es José Luis y de Premier Financial Solutions. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, Magda, ¿cómo estás? Te habla Ricardo. Rainbow Grooming. Ricardo, Rainbow Grooming. Oh, yeah. My God. Claro, el que consiente a tus mascotas, ¿ok? Para consentir a tus mascotas, llama a Rainbow Grooming con teléfono 407-956-7466. Hugo, ¿tú tienes un perrito? ¿Tú tienes alguna mascota? Ah, no. No. Vamos a dar la bienvenida a Hugo Pérez. Saludos, mi gente. Mira, tenemos a Ricardo Lai aquí y él nos va a hablar un poquito por qué es importante pues el mantenimiento, porque como estamos en un show de carrera, ¿verdad, Racing? El mantenimiento de mantener tu mascota en buenas condiciones. Sin pulga. Sí, exacto. Es importante, por lo menos, que los clientes que aman a su mascota y están pendientes de ella, de cada 4 a cada 6 semanas, a hacerle lo que es el baño, el sanitario. Eso le mantiene el pelo saludable, la piel saludable, evita algunos tipos de infecciones por lo que es la suciedad y todo. ¿Y qué tal de la dentadura? La dentadura también es importante, por lo menos si se puede hacer cada vez que se le hace un grooming service, entre cada 4 semanas, es bueno. También los clientes pueden hacerlo en su casa, comprarse un cepillito y comprar las pastas de dientes especiales para ellos. Okay. Y hacérselo, porque le mantiene la dentadura limpia, le evita las tartas. Le puede blanquear la dentadura también, ¿verdad? Bueno, de repente, dependiendo de las condiciones en que esté, pero igual le mantiene lo que es la limpieza, la higiene dental, les ayuda con los problemas de encía y todo eso. Ok. Eso es bien importante. Yo tengo también, fíjate que mi vecina, ellos no saben, pero ellos pasan por allí con el perrito y tienen los perritos y ellos no ven los pelos. Yo digo, pero ¿cómo puede ver ese perrito, esos pelos de los ojos? Me la aprovecho un especial y compré un GPS. Es importante también mantenerle lo que es el área de los ojos a los perritos, especialmente los que tienen pelo largo. Claro. Porque estos pelos, cuando le entran en lo que es los ojitos como tal, le puede causar infecciones. Las infecciones son costosas porque hay que darle un veterinario con tratamiento y todo eso. Y es bien fácil, solo darle mantenimiento, la higiene, limpiar la limpieza en esa área, que no los pelos no le crezcan tanto. Y todo el mundo tiene un baño regularmente. Claro que sí. Exacto. Eso es lo más importante. Y para que ustedes sepan, Rainbow Grooming, dale una llamadita. Ellos con teléfono 407-956-7466. Llama a Ricardo para que consientan tu mascota. Y lo mejor que es que ellos van a tu casa. Sí. Okay, claro. Ellos van a tu casa. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención aquí. No, gracias a ustedes. Lo último que quería comentarles rapidito, que los clientes que llamen y mencionen tu programa van a tener un $10 de descuento en su primera cita. Ahí está. Pero tienen que mencionar tu programa. Pero tienen que mencionar Revoluciones por Minuto. Pues quiere decir, que no es dañando el pejo a la bañera. No. Ya hay un descuento, hay que llamarlo a él. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias a todos, que pasen un buen día y saludo a toda la fanática. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí. Saludos. What's up, Chuck? Señor Hugo, ¿cómo está la cosa? Buenas, saludos. ¿Con quién hablo? Demencia. Demencia, brother. ¿Con quién habla? Oye, porque mira la gorrita que él tiene hoy. Tiene la gorrita esa de Vasco.
Mira, Demencia, tiene varios días para formular alguna excusa para no estar presente en Leiva en el 29, ¿oíste? Exactamente, exactamente. Ah, ya tengo las excusas de la boba está llena como un storage. ¿Qué, qué? Está llena de piezas que para eso es un auto para allá adentro. Demencia. Desde que ya llegó la nueva guarida no ha salido. Demencia, oh. Tengo una pregunta, Demencia. ¿Qué pasó con Pacquiao? Oye, ¡ay, mamá! Dice, llamaron a la policía, un asalto. Déjame decirte algo, Demencia, porque tengo que comentar esto rapidito, ya que estás ahí. Yo, para mí, Pacquiao ganó la pelea. Ah, para todo el mundo. Y ganó la pelea y lo vi. Esta vez no quise verlo porque estaba muy gráfico. Había mucha sangre, mucha cortadura en la cara de los dos, de los dos. Eso parecía wrestling. No. Pero para mí... Eso es favoritismo de parte del referee. Yo creo que sí. Déjame decirte, ya le he perdido un gran respeto al boxeo y a la credibilidad, porque caramba, una cosa tan obvia, porque el chamaco sí perdió y se fajó, hizo todo lo que, pero uno no puede ganar un campeonato a base de fajarse y es ganar. Es dejarlo en el piso mirando las luces. A ti no te pueden dar un título por un mérito de un título porque te fajaste y okay, llegaste 12 rounds con Pacquiao. Pues también mala de Pacquiao, porque déjame darte una pequeña historia corta. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pacquiao peleó con Margarito? Ok. Que le dio una pela tan fea que ya los últimos rounds ya a Pacquiao no le quería ni tirar ni darle. Daba pena. Pacquiao es una persona muy religiosa y muy compasiva. Sí. ¿Entiendes? Él está en el deporte porque él ama el boxeo, no para hacer daño a otro ser humano. Y ya le estaba viendo que le estaba haciendo daño a otro ser humano. Le daba, le daba con el cuerpo a él, le daba con la cabeza. Le daba con todo. Chavaco viene, le da con la cabeza por un lado y le caja la cabeza. Le da otra vez y el jefe ni le quita un punto ni le da un warning en lo absoluto. Mira, eso es así. Le barató la mano con la cara. Entonces, Pacquiao se rompió una mano, creo que rompiéndole la cara al otro, porque en el noveno ya jefe ni podía parar la pelea. Porque eso es así, oye, sí. A todas luces, a ese referido tocaron con limón, papá, a todas luces. Y bien duro. Eso fue una cosa triste y vergonzosa, porque eso no está bien para el deporte. Eso se ve muy feo en el deporte. Pero Demencia... Sí fue tremenda pelea, sí fue bueno para el boxeo. Pero la decisión fue horrible, muy mala, y yo lo considero una falta de respeto y una ofensa para el fanático del boxeo. Es correcto, y I agree with you. You have to look at the big picture. Bueno, tenemos se llama la dinero, llena. Se llama dinero, the big picture. Para la revancha son 10 millones. Bueno, si te fijas, el mismo locutor que estaba agarrando, el tipo estaba, disgusted. El hombre estaba que lo que botaba chispa por esa boca. Eso es así. Pero, okay. Pero, ¿qué se va a hacer? Ahora viene la revancha y van a ver un Pacquiao diferente. Recuérdate que lo va a terminar en la cara de los. La revancha son 10 millones para Pacquiao, salen buenos. Ay, sí, pero acuérdate que lo va a tener antes del 8. Eso es así. Él no va a tener compasión. Él va a hacer lo mismo que hizo con Bradley. Eso es así. ¿Cuánto se va a ganar? ¿Cuánto? 10 millones. Yo estoy en el trabajo. Muchas gracias, Demencia. Gracias por tu opinión. Saludos a todos. Bueno, próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Tenemos nuestro Hugo aquí, Pierre y... Dímelo. Hello. Buenas tardes. Sale el closet. Pasemos a la próxima. Habían tres, cayeron. Ok. Bueno, la próxima llamada, por favor, los números son 407-260-0000. Una vez más, se cayó por ahí, maybe una llamadita o algo, que siga llamando. Otra vez. Bueno, Hugo, ¿qué tienes por ahí? Porque hoy está pasando con Orlando Speedway. Está bien interesante que la pista de Orlando, de un tiempo acá, le ha dado el espacio, el momento, la ocasión, la oportunidad a todos los que son entusiastas de la velocidad en las dos ruedas, los entusiastas de las motoras, ¿verdad? Mm. Cada vez sigue creciendo el número de motoras inscritas porque se riega la voz y llegan, ¿verdad?, corredores de distintas partes de la Florida. Y eso es lo que hay hoy en Orlando Speed World. A las 3 de la tarde los comienza. Los portones abren a las 3, la entrada general son $12.
y solamente $13 para la inscripción, oportunidad de Tessan Tune y Gross Racing y Juan Runs toda la noche, mi gente, en la pista de Orlando. Y en el Lakeland. En Lakeland tenemos lo que es el sistema del campeonato de puntos de NHRA, una carrera de bracket para las categorías Super Pro, Pro, que es la No Box, y la categoría Junior Duster, que es el nivel de entrada de los niños al emocionante mundo de la aceleración. Los portones abren a las 5. El Christmas Tree va a estar en vivo y a todo color a las 6. Eso mismo. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, banda, bombi. ¿Cómo estamos, Wilmito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Por ahí ando una vueltita con la familia. Eso vale. Qué bueno. ¿Y todo bien, bombi? Sí, en baja, ya tú sabes. Me alegro que estés por ahí por la Florida otra vez. Vamos a una sorpresita por ahí, a lo mejor por la noche para el evento de las motoritas. Oh, okay. Esa es buena. Hugo, ¿todo bien, Hugo? Sí, ya tú sabes, metido en este revolú, mijo. tengo la sangre contaminada. Ay, bendito. Y yo también, papá, en Puerto Rico sufriendo. Luego estar por acá cogiendo motor a cada rato. Fíjate, vamos a hablar de ese evento. Quédate ahí, del evento que se aproxima para Lakeland. Hugo, cuéntanos un poco. Desafío. El 20 de agosto en el Lakefront de Kissimmee. Okay. Y vamos a traer, desde Colombia viene la Sonora Carrusel. Anda. Desde Puerto Rico viene Papucho con su grupo Wow. Okay. Y de Nueva York viene Viti Ruiz en un homenaje a Frankie Ruiz. Ah, eso va a estar bueno. Ah, qué bien. Eso va a estar bueno. Eso va a estar buenísimo. Estamos vendiendo espacios, gente que quiera anunciarse. Por ejemplo, la gente que tiene en sus carros, le gusta anunciar los productos de los carros y todas esas cosas. Estamos vendiendo espacios todavía, así es que nos pueden llamar para que no se queden fuera. Y ese día, por favor, vayan para allá, compartan con claro nosotros, que eso va a estar muy, muy bueno. Y esto es una producción de Promociones Cultura Herencia Hispana y, como ustedes saben, de Alta. Veo que también en la actividad va a haber una feria de salud. Olvídate, Rubén es mi mano derecha, así es que ahí vamos a estar. Queremos que todo el mundo vaya, disfrute, goce y lo pase bien. Nunca la Sonora Carrusel nunca se había traído de Colombia para acá. Así es que la traemos con mucho amor y ellos están locos por estar aquí a dar un show bien espectacular. Miriam, y Hugo te menciona que van a tener por ahí también una feria de la salud. Feria. Oh, sí, perdón, sí. Ahí mismo, porque el festival de nosotros son tres cosas a la vez. Sí. Es un festival de comida de todos los países latinos, es un festival de música, pero también es una feria de salud gratis. Okay. Donde van a haber médicos haciendo exámenes para la gente que no tienen planes médicos. Soy bueno para la gente que tienen los espares tapados. Exactamente. Se van a estar haciendo exámenes de la presión, se van a estar haciendo exámenes de la diabetes, van a ver todos los planes médicos, van a estar ahí por si usted quiere cambiar su plan médico o si quiere escuchar de otro plan médico que ustedes le han dicho que es bueno. Okay. Todos van a estar ahí, así es que tenemos
el hospital de Ponciana va a estar ahí también. Muy bien. Así es que tenemos todo eso para la comunidad. Lo importante es que la gente vaya para que se entere de todas las cosas que tenemos en la comunidad. Claro gratis, que sí. Miriam. Y a la misma vez aprovechen y lo pasen bien. Sí. Miriam, el teléfono para comunicarse contigo es bien importante. ¿Cuál es? Bien importante. 407-535-7768. Una vez más. 407-535-7768. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. Y por allí estaremos apoyando. De insurance company, el que venda prendas, el que venda lo que venda, para que nos ayude, porque esto, nosotros somos un non-profit y esto lo hacemos con los donativos de la gente que va ahí. Bueno, pues. Así que necesitamos el apoyo de todo el mundo. Muchas y como gracias. Siempre, muchas gracias, Magda. Yo sé que tú vas a estar con nosotros allí. Claro. Sí. Gracias por tu siempre estar con nosotros y darnos a nosotros la oportunidad de que en tu programa siempre se han anunciado los festivales, las actividades de nosotros. Gracias, gracias. Un placer para mí, Miriam, y pues nos vemos. Saludos a Joey. Saludos a Joey. Gracias, gracias. Okay. Gracias, okay, Miriam. Ese fue, oye, ese tremendo evento todos sí. los años, Hugo. Okay. Tremendo eventazo. Eso se llena allí. Por cultura sí. y herencia hispana y Als Pizza, que siempre está pues apoyando nuestra comunidad. Yo voy para allá para que me chequeen los espares. Tú tienes que ir. Bueno, Ingrid Boutique, donde la moda siempre llega. Cuentan con vestuarios, quinceañeros, bodas, Sweet 16 y proms. Joyería, layaway, plan disponible. Oye, llámalos al 407-218-1600 y por supuesto, si quieres sobresalir y aumentar tus destrezas, únete a la Academia Images Developed by Ingrid con teléfono 407-218-1600 y ellos están localizados en el 19 Broadway Avenue en Kissimmee. Tenemos otra llamada. Oye, ahí enseñan algo que bien interesante, ¿no? sí. Modelaje, pasarela. Pásala, okay. De todo un poco. Okay. Hugo. Buenas tardes, ¿estás en el aire? Buenas ¿Aló? Tardes, la cura Rating reportando. ¡Anda! Va para Leyland, Tito. Va para Leyland. Tengo pastel y queso para ti. Tuve demencia. Tú no puedes dejar ese carro guardado. Hugo Peri, me alegro de escucharte. Igualmente. Saludos, saludos. Igualmente. Tuve demencia. Tú no puedes dejar ese carro guardado. Qué bueno. Óyeme, el tipo ese, digamos, el Rainbow de los perros. Sí. A los perros. Sí. Él no le da detailing a las gallinitas. Para que me le dé un detailing. Eso es bien importante. ¿Qué pregunta es? Se me olvidó que. Se me olvidó que a ti no tiene par de gallinas peludas allí. Traje para casa otra vez. Y... Eso está bueno. Cuídate mucho. Cuídate. Gracias, gracias. Ok. Saludos, Tigo. Bueno, Copa Cheo Gómez, Hugo, sabemos que va a ser extraordinario los días 11, 12 y 13 de agosto. Cuéntanos. Bueno, es un evento que espera todos los corredores en Puerto Rico y toda la fanaticada, porque es el fin de semana donde se honra la memoria de José Cheo Gómez, la persona que fundó hace ya, pues básicamente 8 años, estas excelentes facilidades en el pueblo de Arecibo para el disfrute del pueblo de Puerto Rico. Su hijo Cheito pues ha continuado junto a su equipo de trabajo, muy, muy innovador, con una creatividad increíble. Es la pista de más diversidad de eventos, pero es la pista también que todos los corredores pues favorecen, porque es la pista del pueblo. Ya Cheito esta mañana hizo un live donde estableció las primeras contribuciones al sistema de premiación y de categorías del evento. Está bien interesante. 11, 12 y 13 de agosto, esperamos en el Señor poder hacer los arreglos de logística para poder trasladarnos hacia allá y estar junto a todos ustedes celebrando la octava Copa Cheo Gómez en la Arecibo Motorsports, el Autódromo José Cheo Gómez en la Villa del Capitán Correa en Arecibo. Va a haber un fin de semana bien espectacular. La participación de los autos compactos en los 8 cilindros trae la modalidad de que van a correr los drafters con autos con puertas en salida pareja, sin el sistema de handicap. It's gonna be good. Eso va a ser, salimos juntos del hoyo hasta las rayas, así que va a estar bien interesante eso. Los compactos más rápidos de Puerto Rico van a estar presentes allí también.
ya hay mucha gente que están confirmando la participación y hay que estar pendiente de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y qué es lo que va a acontecer. Claro. Los invitamos también a estar pendiente de la página de RPM, de Racing Sim, ¿verdad? Donde van a ver muchos detalles de qué es lo que viene por ahí. Y entonces, vamos a, señoras y señores, vamos a, la, a lo que es el escenario panamericano de la aceleración. Las Pan American National en este año, pues traen varios cambios que yo entiendo son bien positivos para los corredores. Especialmente la Quiz 16, que antes era una Quiz 32, pero un poquito largo para los corredores que caían ahí, que no tenían el privilegio de ser los 16 representantes de Estados Unidos en el encuentro con Puerto Rico, pues era un tanto difícil. Ahora el field un poquito más corto, y se abrió el incentivo de la categoría Index 750, lo cual yo entiendo que va a ser el futuro del deporte. Varias categorías Index que se van a tener que integrar debido a la calidad y la competitividad que hay hoy en día en el deporte, ¿verdad? Tremendo va a ser. De igual manera, añadieron la categoría Index 1150, que ustedes saben que está recibiendo un favor increíble, no solamente acá en el sureste, sino también allá en el noreste, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. En fin, las Pan American National siempre traen muchas sorpresas. En esta ocasión, el equipo de Puerto Rico viene bien enfocado para buscar ser, ¿verdad?, los campeones panamericanos, habida cuenta de que la pasada edición fue dominada por la máquina de Guillermo Mejía, de Guillo Performance, el Black Diamond, con José Colón en los controles, ¿verdad?, que fue el que dominó esa categoría. Regresa a la categoría tracción delantera, que en un principio, cuando se estableció esta categoría, hace, entiendo yo, que algunos tres eventos, pues había mucha preocupación de la gente que por la cantidad de roturas que pudieran acontecer en esta categoría, no siendo así, y brindándole una calidad de espectáculo a la fanaticada. Recuerdo que el primer evento lo dominó Ivancito, Iván Performance, de la Civic Temetec. El Racing fue el primer auto en ganar esta eliminatoria. Esta temporada, en esa categoría, Bombi y Magda, esta temporada, pues tiene máquinas que están ya corriendo en los tiempos de 8-1 y 8-2. Sí. Y muy bien puede ser la temporada en que se muevan a los 8-0, quizás a los 7-9. Así que saludos a Colombia. Va a estar competitiva. Sí, bien, extremadamente competitiva. También integraron la categoría de ATV. No sé, realmente, ATV. Pues el reloj, el reloj tiene 24 horas, ¿verdad? Sí, así que no sé cómo ellos lo van a hacer. No se sabe. Yo creo que si podemos eliminar el germen de la tardanza, sí, y de la gente que no hace caso a los llamados de la torre de control. Eso es bien importante, por eso estoy hablando yo como locutor, ¿verdad? Que llego a las pistas y a veces tengo que hacer 32 llamadas a los carriles. Un día de esto voy a salir como los muñequitos educando a papá. Era buscar a los muchachos allá a los pits y cogerlo por los brazos. Vente, mijo. Vente, vamos para los carriles. Vente, mijito. Suspende el hibachi ese. Vente, vamos para los carriles. Porque la verdad que a veces uno tiene que llamarlo. No es justo para los otros corredores que están ready y la otra gente está no aguantándose. Para sus compañeros, sí, ni para, sí, los fanáticos que están, yeah, tú sabes, en la grada esperando ver lo que ellos vienen a ver a la pista, que son carreras. Eso es así. Ahora, de ACO nos vamos a mover a Lakeland. Desafío. Sí. Sí. Oye, eso es Tosas versus Dream Machine. ¿De dónde sale esto? Bueno, porque estaba pendiente. Ellos se habían enfrentado anteriormente y estaba pendiente esa revancha. ¿Hay, verdad, alguna revanchita? De Tampa versus Orlando. Un tres cuartos de chasis versus un full chasis. ¡Wow! Dream Machine, ustedes saben que la máquina de Javier, pues Kilo la ha estado metiendo las manos últimamente y ha tenido un progreso sin par. Hay muchas expectativas para este match. Desde luego que va a ser un día donde se van a enfrentar las rapidísimas máquinas, rotores y pistones, en un espectacular bracket. Igual manera las scooters, que esa fiebre está. Bueno, perdimos a Cookie Flores. Yo creo que no lo vamos a ver en los carriles de los compactos por buen tiempo. ¿Por qué?
Sí, pero, rompieron récord. Porque él está pasando excelente con su hijo y con con toda la gente que tiene bajo su bajo su tutela. Y la verdad que el hombre la está pasando chévere en el ambiente de las scooters. Así que, y nos movemos también, porque esto es tremenda noticia esta mañana. Vamos a seguir viajando. Rod Harvey, vamos a seguir viajando, vamos a cruzar el charco. Válgate. 594 a 253 millas por hora. Rafaelito dijo que dejó todo el mundo con la boca abierta. Bueno, Rafaelito dijo hace varios años atrás que uno adelante y otro después. ¿Lo entiendes? Sí, ahora, claro. Ahora la capa del malo en vez de tenerla Icajú, la va a tener Rod Harvey ahora, porque es el hombre que va, ya está ahí. Está a tres posiciones, ¿verdad? A punto nada de establecer la marca de ser el más rápido en el mundo. En el mundo entero. En lo compacto, en el momento menos apropiado para nosotros los boricuas, ¿verdad? Exactamente, cuando cuando nuestro grupo de corredores están ya pronto por llegar allá a Australia para participar en el Jamboree. Así que camino al Jamboree, estas son noticias bien agradables para los fanáticos, no tanto para nosotros que estamos esperanzados en que los nuestros salgan por todo lo alto representando los colores patrios allá en Australia. Ahora que estás aquí, Hugo, sí. ¿Cuáles son las predicciones que tú puedes ver en nuestro grupo de MECTEC? Porque nosotros hemos sido invitados al Jamboree, un evento clásico en Australia. ¿Qué predicciones tú puedes ver ya con los tiempos que se han hecho? Ahora Rod Harvey se dispara este disparate, ¿verdad? Se disparó un disparate. Hay más presión. Cuéntanos. Hay más presión en los hombros de nuestros corredores. Mucha presión en los hombros de nuestros corredores. Australia se distingue por tener un grupo de excelentes corredores en la modalidad de los dos rotores y también en los dos JZ. No está fácil el asunto. Pero para mí el elemento sorpresa en el Jamboree va a ser Jorge Oso Juárez en la máquina de Carlos Ruiz en el humilde. Oye, Bombi, para mí ese va a ser el tajo del fin de semana es Oso Juárez. Va a ser Oso Juárez. Esa es mi predicción también, Hugo. Yo siempre, últimamente cuando tuvo ese accidente, puso un susto en el corazón del mundo entero, porque tú sabes lo querido que es Oso, ¿verdad? En el mundo del automovilismo. Así es que esperemos que para ellos le vaya bien, ¿verdad? Cuando estén compitiendo en este gran evento. Algo que yo vi cuando estaban montando los carros a los vagones, me tiene bien preocupado, bien preocupado. ¿Qué viste? Cuando estaban montando los carros, los vagones allí en MECTEC. ¿Qué fue? Yo sé que tú estabas allí, dime, cuéntame. Bueno, el Rafaelito. Anda, ese carro lo han tapado por todos lados. Donde no tenía una frisa, tenía un pedazo de tape. Y si lo están tapando tanto es porque ellos llevan una sorpresita debajo del brazo. Para los canguros. Lo que pasa es que ellos lo están mirando bien de cerca, porque acuérdense que Australia se distingue por tener unos dos rotores, hermano, que son unos aviones. Tremendo. Sí. Pero el nuestro es el rotor mayor y Farito siempre nos ha sorprendido en su trayectoria. Uh-huh. En momentos así críticos, de alguna manera se la ingenia y nos trae, ¿verdad?, una sorpresa del tipo que nos agrada a todos, y eso es lo que esperamos del proyecto de la familia Rivera. El querendón de MECTEC Racing, el Rafaelito allá en Australia. Muchas gracias, Hugo. Bueno, señoras y señores, Gloria Hair Salons cuentan con full service. Llámalos ahora para una cita previa, encargados de mi cabello, ¿verdad? Y Norma, bueno, voy a decir el nombre correcto, Norma, encargada de mi maquillaje y algunas veces de mi cabello también. Oye, ellos están localizados en... La tengo por aquí. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive. Llama a Gloria Hair Salon ahora mismo. No sé si ellos tienen allí el tinte de Rafa Bracero. Anda para. ¿Qué es eso? El tinte de Rafa Bracero. ¿Qué es eso? Dark Black. A ver si paso por allí y me doy un tinte, se hizo eso. Mira, porque él está todo blanco. Llama a Norma. Oye, ok. O llama a Gloria G. al salón al 407-275-6494 con full service, ok, allí. Y por supuesto, pues MECTEC Institute, únete al equipo ganador, ¿verdad que sí? ¿Quieres aprender un oficio? Inscríbete ahora en los cuatro programas que ofrece MECTEC Institute: soldadura, mecánica automotriz, diésel y racing mechanic. Instructores con experiencia, Hugo. Ellos están localizados en
el 8620 del South OBT en Orlando, con teléfono 407-888-1111. Bien, bien importante, Metec Institute es el centro de adiestramiento y readiestramiento para Snap-on y otras compañías que solo se casan con los mejores. Así que pasen por allí para que vean nuestras facilidades y equipo. También conozcan de nuestros currículos y se enteren por qué lo nuevo siempre llega primero a Metec. Exactamente. Bueno, pues vamos a tomar casi ya, pues la última llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, hello. Buenas tardes. Buenas tardes, era para saludarlos a mis amigos, a los tres amigos. Saludos. Bombi, yo y por supuesto la voz del micrófono, Hugo Pierre, aquí con nosotros. Gracias, Gladys, muy contenta de tenerte por ahí, que siempre estás una chica radio chica, escucha de Revoluciones por Minuto. Yo eso no me lo pierdo. Mira, ¿y cuándo viene Don Omar para acá? Saludos a Will. Saludos a Will. No sabemos, pero quizás Don Omar está bien entretenido cantando hasta en los bautizos. Está cantando ese muchacho. Bueno. Y ahora que es joven, pues tiene que aprovechar. Aunque todos estamos locos porque se monten en el proyecto nuevo, ¿verdad? Pero por lo pronto, quien se está curando ahí es Tony Performance. Eso es así. Exacto, gracias. Gracias por tu llamada, Hugo, mi amor. Hugo, tú sabes que a mí me vas a echarle. Bueno, señoras y señores, mira, Luis Felipe sigue poniendo el. Tú sabes echarle aceite a un carro. Yo, Luis Felipe, yo estuve viendo Dios eso, mío. Creo que fue en el pasado programa, muchachos. Yo cuando vi eso, Dios mío, señor. Bueno, señores, recuerden que... Yo necesito los datos de esa muchacha. ¿Sabes por qué, verdad? Premier Financial Solutions, rapidito, tiene la solución a tus problemas. Oye, llámalos al 407-440-1010. Yo necesito los datos de esa muchacha. ¿Por qué, Hugo? Es bien importante saber dónde fue que ella estudió para no mandar los nietos míos ahí. Definitivamente. Bueno, gata, que tú, oye, hoy has tenido muchísima información. La gata ha quedado así, con los pelos así. Miren cómo está la gata. Hoy sí viene como una gata, de verdad. Oye, los pelos parados. Oye, gatita, ¿te podemos llevar a Rainbow Grooming? Tiene que la gloria sea el salón. Cómo la quiero, qué bonita. Llévala para gloria. Ella es bella, con el pelo para arriba, pelo para abajo, como quiera. Lleva la gloria en el salón. Es siempre bonita. Bueno, gata, muchas gracias. Ya mismo, pues, no queda tiempo para más, Hugo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que no sea la primera vez, ni la última. No, siempre que tengamos oportunidad estaremos por aquí. Yo me aprecio, antes que nada, de la amistad tuya, gracias, de Luis Felipe, de Bombi, y también por la oportunidad que me diste hace varios años de poder ser un colaborador, pues, básicamente permanente de tu proyecto. Y eso me honra mucho, Magda. Muchas gracias. Y cada vez que tengo una oportunidad, pues por aquí voy a estar. Claro que sí. Gracias, claro, Hugo, que sí. Gracias, Hugo. Bueno, señoras y señores, ya no queda, ¿verdad? Ya mismo ya no queda tiempo para más. El tiempo se ha ido bien rápido, Hugo. Corre. Bien rápido. Hugo. Exhortemos al público que vayan a Orlando Speedworld, ¿verdad? Sí, es bien importante. La única manera que nosotros tenemos para darle carácter de permanencia a estas iniciativas y que podamos contar con una facilidad de carácter permanente, es respaldándola para que puedan estar ahí, porque nosotros sabemos, especialmente lo que llevamos un tiempito en esto, que hace unos años atrás, en la Florida las cosas no eran así, era bien difícil. Sí. No había muchas opciones para los corredores y era un problema bien serio. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre la orden. Muchas gracias, gatita. Muchas gracias, Bombi. Gracias. Excelente. Luis Felipe, siempre que nos mantiene, ¿verdad?, con la nueva tecnología. Muchísimas gracias a Luis Felipe. Y señoras y señores, ustedes quedan sumamente invitados para la próxima semana de 1 a 2 de la tarde aquí en Revoluciones por Minuto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en la pista. Se cuidan. El sonido del recuerdo en la Florida Central. WONQ, Oviedo, Orlando, 1030 AM, La Grande.